6 datos curiosos de Lionel Scaloni que no conocías. Desde su primer contacto con Lionel Messi hasta su historia de amor con Elisa Montero, el técnico de la selección reveló algunas cuestiones íntimas que muy pocos sabían. Primero, a Scaloni no le gusta dormir, por lo que solo duerme 4 horas por día y alguna vez declaró que se acuesta pensando en levantarse. Segundo, su principal hobby no es jugar un picadito, sino que cuando se retiró del fútbol profesional encontró su amor por el ciclismo y suele pedalear por horas para volver exhausto a su casa. Tercero, conoció a su esposa en 2008 cuando jugaba en Mallorca, ciudad de España en la que actualmente está radicado para hacer un seguimiento más de cerca a los jugadores argentinos que militan en Europa. El entrenador del albiceleste contó que Elisa jugaba al vóley y que preguntó en todos los clubes de la isla para ver si la conocían, pero que nadie le pasaba su teléfono y que tardó meses en conseguirlo. Cuarto, el argentino nominado a los premios de BES como mejor técnico del año confesó que le tiene terror a los aviones. Tranquilo, mister, le sucede a casi un 40% de la población mundial. Quinto, Scaloni reveló que su primer contacto con Messi fue a través de una videollamada junto a Pablo Aimar, en la que le reveló que iba a ser el técnico interino de la selección y que el capitán se sonrió cuando le dijeron que lo esperaban con los brazos abiertos. Sexto, al contrario de toda la Argentina, no volvió a ver la final contra Francia, pero sí algunas jugadas de ese partido, como la tapada del Dibu Martínez a Kolo Muani en el último minuto del tiempo suplementario. Bonus track, Lionel Scaloni confirmó que tiene intenciones de sentarse junto a Chiqui Tapia, presidente de la AFA, para llegar a un acuerdo sobre la renovación de su contrato.